Buenos días, bienvenidos a este espacio virtual de Agda de los sábados en la mañana. El día de hoy tenemos la conferencia sobre la nueva exploración de Marte, conferencia que estamos realizando, pues como todos ustedes saben, este mes de febrero, tres misiones llegaron exitosamente a Marte: la misión Mars 2020 de la NASA, la misión Hope de los Emiratos Árabes Unidos y la misión Tianwen de la China. Y por eso consideramos que este arribo de estas misiones constituye una nueva era de exploración de Marte. Para realizar esta conferencia tenemos a tres socios de AGDA: Jorge Alberto López Martínez, que es ingeniero electrónico de la Universidad Distrital y socio fundador de AGDA. Sergio Matoma, que es uno de nuestros más jóvenes socios. Está a punto de graduarse de ingeniero mecánico en la Universidad Nacional de Colombia, y Walter Ocampo, que es químico de la Universidad Nacional e igualmente socio fundador de ACTA. Todos ellos pertenecen a un grupo que creamos de estudios sobre Marte a raíz de la oposición marciana del año pasado y que hemos venido estudiando estos temas y hemos venido mirando todo esto referente a la exploración marciana. Y esto es, digamos, un fruto de ese grupo de estudio. Les damos la bienvenida, pues, a nuestros conferencistas y a ustedes como asistentes a esta charla, y los invitamos al final a unirse a la sesión de preguntas para cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias. Buenos días, les habla Jorge Alberto López Martínez. Soy ingeniero electrónico de la Universidad Distrital y miembro de ACDA. En esta oportunidad voy a presentar mi charla sobre dos temas. La primera parte son los resultados de la llegada del Perseverance a Marte, y la segunda parte es los planes que tiene la NASA para traer las muestras desde Marte. Entonces, aquí en la pantalla tenemos el aterrizaje del Perseverance. El pasado 18 de febrero del 2021, el mundo presenció la exitosa llegada a Marte del rover Perseverance y del helicóptero Ingenuity de la NASA, cuya misión es descubrir si alguna vez existió algún tipo de vida, aún sea microbiana, debido a que el sitio escogido fue el cráter Jezero, donde con certeza se sabe que hubo un gran lago con agua líquida. Aquí tenemos el cráter Jezero, se ve parcialmente, se ve como la mitad del cráter. Y en este está dibujada la elipse de aterrizaje de la misión. En esta misión, la elipse de aterrizaje es más reducida que la de las otras naves enviadas a Marte. Aquí está en comparación solamente las elipses de aterrizaje de otras misiones. No quiere decir que hayan aterrizado también en este cráter, sino en cada una en un lugar diferente de Marte. Pero para comparar los tamaños del Perseverance, que es la más exacta en el momento, la del Curiosity, que fue la anterior misión, la del Phoenix Insight, que también tenía una elipse mucho más grande, y otra, la del Mars Pathfinder, que no alcanza a completar a verse porque era muy grande. Aquí tenemos el paracaídas cuando se despliega, y están marcados ahí unos sectores de la circunferencia para indicar que el paracaídas al desplegarse muestra un diseño que guarda un mensaje escrito en bits para frenado con la atmósfera. Entonces, como pueden ver, esta es una foto de muy alta resolución tomada desde la órbita de Marte por un orbitador de la NASA. Entonces, se observa que todos esos elementos realmente cayeron en el mismo cráter, porque todo esto ocurrió prácticamente encima del cráter. También aquí hay una imagen que fue la primera imagen que llegó, que mandó la nave, y se transmitió así en blanco y negro, porque en esa forma la transmisión es muy rápida. Y la gente esperaba que, teniendo la nave, tantas cámaras de tan altísima resolución, iban a mostrar una imagen de alta resolución, tal como está la de la parte derecha, que esta sí se transmitió mucho después, varias horas después, porque la transmisión se hace muy lenta debido a la gran distancia que hay entre Marte y la Tierra. Entonces, por eso, al principio nadie entendía por qué esas imágenes tenían tan baja resolución.
Bueno, esa fue esta cámara. La foto fue tomada por una de las cámaras, de las cuatro cámaras Hazard, que son de detectores de peligro cuando está avanzando el rover, y van colocadas en la parte delantera de la nave. Y dos cámaras son de baja resolución y dos cámaras son de alta resolución. Esta fue tomada por una de las cámaras de baja resolución. Seguimos con la otra. También aquí hay otra imagen de alta resolución de una de las ruedas del rover. Durante un año marciano de 2 años y meses y 2 meses terrestres se recolectarán unas 35 muestras de 16 gramos cada una de la superficie del cráter Jezero por medio de su brazo robótico. Y ahí sobre el brazo robótico es donde está la broca de perforación, que se toma lo que en petróleo se llama un corazonamiento, ¿no? Yo presencié este tipo de trabajo en los pozos de petróleo. Hacer corazonamiento se hace con brocas especiales que son huecas por dentro, y la muestra va penetrando en la cavidad interna de la broca. Y aquí también ocurre lo mismo, pero a mucho menor escala. Bueno, estos tubos se colocan. El primer tubo se coloca adentro de la broca, y a medida que se van tomando más muestras, se van cambiando los tubos. Aquí está una representación de la broca. Esta parte helicoidal que está alrededor es la que va perforando la roca, y el hueco interior está ocupado por uno de los tubos. Estos tubos son altamente limpiados y desinfectados para que no vaya a haber ningún trazo de vida proveniente de la Tierra. Las muestras se extraerán del suelo marciano por medio de un taladro en el extremo del brazo robótico, que contiene ya un tubo esterilizado. Luego de recoger la muestra, la traslada la broca al cuerpo del rover y se extrae el tubo para tomarle una foto, sellarlo y colocarlo en un sitio predeterminado en la parte inferior del rover. Aquí está el rover cuando le estaban colocando los tubos completamente esterilizados. Ahí sobre la cabeza de este señor se ve esta protuberancia, que es el helicóptero Ingenuity, y ahí se están colocando esos tubos, que es donde quedan almacenados en la parte inferior, y de ahí son trasladados uno por uno a la broca para obtener la muestra. Bueno, esos tubos llevan una numeración porque también hay que tener un récord de cuánto de cada muestra, cómo se identifica de las demás. Y por ejemplo, en este caso tiene un número ahí, 053. Tiene un recubrimiento de titanio, tiene una pequeña esfera de sellado, porque la tapa, la única forma de quitar esta tapa es apretando esta esfera. Y la punta del tubo por donde penetra la muestra también está sellada. Y en el interior se guarda la muestra. Estos son los tubos. Fíjense cómo están almacenados antes de colocarlos en la nave, muy esterilizados, y se manejan con muchísimo cuidado para evitar que sean contaminados. Bueno. Ahora sí, ya viene la segunda parte de la charla mía, es la traída de las muestras hacia la Tierra. Para el año 2026 ya se tiene preparado un viaje de dos misiones para hacerlo. En este diagrama se muestran los planes de la NASA para traer las muestras de Marte hacia la Tierra. Se observa las épocas de tormentas de arena. Que coinciden con las estaciones de invierno de Marte. Entonces, la recogida de las muestras no se debe hacer en estos meses de tormentas de arena, para que no se contaminen, por eso se hacen en esta época del año 2000, entre el 20, 2028 y el 2029. Bueno, también se observan también las conjunciones, o sea, las épocas cuando la Tierra y Marte están
más cerca una de la otra, uno del otro planeta. Entonces, son estos dos puntos, uno en el año 2028 y otro en el año 2030. Se observa que el lanzamiento de las dos misiones no se hace en el momento de la conjunción. La conjunción prácticamente va a ocurrir en el 2025. Esto se hace es casi en la mitad del recorrido de entre una y la otra. En junio del 2026 se lanzará la misión SRL, que se llama Sample Return Lander, aterrizador de retorno de muestras. Y en el mes de septiembre del mismo año, la misión ERO, Earth Return Orbiter, orbitador de retorno a la Tierra. En septiembre del 2027, hace este ERO la maniobra de acercamiento a Marte, Mars, la MOI, Mars Orbit Insertion. Inserción a la órbita de Marte. Y luego la maniobra LMO en el 2028. Ya es para acercarse ya al punto de hacer el relevo, o sea, el relevo que significa la recepción de las muestras que haya recogido la otra misión SRL. Esta misión SRL tarda prácticamente 2 años en llegar desde la Tierra hasta Marte. Y tiene el mismo tipo de ingreso a la atmósfera, como ya lo vamos a ver en otra diapositiva, como la hizo el Perseverance. En el julio o en agosto del 2028 es cuando llega el SRL, llega e ingresa a la atmósfera de Marte y aterriza. Esta nave tiene tres partes. Son el aterrizador. SRL, Sample Retrieval Lander, el rover SFR, Fetch Rover y el cohete de regreso MAV, Mars Ascending Vehicle. Entonces empieza la recogida de muestras con el rover en esta parte que está de color morado, Fetch, durante algunos meses, ¿no? Son como unos 6 meses recogiendo muestras. Se las entrega al MAV, al Mars Ascending Vehicle. Antes de entregárselas, las coloca en un canister, o sea, en un objeto que va a contener las 30 muestras o 31, y se las entrega al Mars Ascent Vehicle en febrero del 2029. Aquí, entonces, el cual se eleva hasta quedar en órbita y después le lanza el Orbiting, el OS. El OS es esta piecita, ahora también la vamos a ver en detalle. Se la lanza a la misión ERO. Por eso se llama de relevo, porque es como una carrera de relevos, que alguien le pasa algo al siguiente corredor, le entrega las muestras. El cual lo atrapa e inicia el retorno hacia la Tierra, haciendo órbitas en espiral para escaparse de Marte y viajar hacia la Tierra. Esas espirales son desde junio del 2029 hasta agosto del 2030. Llega a la órbita de la Tierra en septiembre del 2031, luego lanza el OS dentro de un pequeño objeto que sirve para contrarrestar el calor de llegada, de bajada con caída libre hacia el desierto de Utah, en Estados Unidos, donde lo sacan de ese dispositivo, sacan el OS y lo llevan hacia un laboratorio especializado para analizar las muestras. Aquí están las partes de la primera misión, que es el SRL, el aterrizador. El aterrizador, aquí están en conjunto las tres partes. Esta pieza, que es muy parecida a en donde acabó de llegar a Marte el Perseverance. Entonces están aquí, está el cohete aquí acostado, el cohete de ascenso, está el rover aquí en la parte de abajo y el resto, todo lo rodea es el MAV, el
perdón, el MAB es el que asciende, ¿no? Este es el SRL, el aterrizador. Bien. Tanto el rover como el aterrizador se alimentan con energía solar, con paneles solares. Aquí ya están, ya cuando han llegado al piso del planeta Marte, las patas se han posado sobre la superficie, se han desplegado los paneles solares y el rover ha salido desde por debajo de del aterrizador y ha desplegado también sus paneles solares. Aquí se ve el frente del cohete que va a recibir las muestras. Por este orificio, el rover se las va a entregar. Bueno, aquí se ve ya el rover en acción. Encuentra aquí dos muestras tiradas en el piso. Y la razón de por qué se van a colocar sobre el piso las muestras y no dentro del Perseverance es de que por alguna razón el Perseverance le caiga un meteorito y lo desbarate y las muestras queden atrapadas por allá adentro, no se perdería el objetivo de esas misiones futuras. Entonces, por eso las dejan en el piso y con sus coordenadas para que el rover ya sepa dónde están y las recoja. Hay dos métodos de recogida que todavía no han decidido cuál van a implementar. Uno es con una especie de pala y otra es con unas pinzas para introducirlas ya en sus sitios. Aquí ya en esta, eso es un dibujo artístico de lo que se piensa que va a hacer. Entonces aquí ya se ven las muestras colocadas sobre el frente del rover. Uno de los modelos, también hay varios modelos diseñados para colocar las muestras recogidas. Este tiene una forma semiesférica en la parte de las tapas, tapa superior e inferior, y aquí está una de las muestras. En este otro también son, este es para recoger 31 muestras. Entonces aquí se ve cómo una muestra puede caber perfectamente en un tubo de estos que tiene su sello por delante y por detrás y se colocan dentro de este canister y lo que llaman caché de muestras, que tiene una capacidad de 31 muestras. Ahí se colocan, se tapan y se hace el procedimiento completo. Aquí cuando ya está la representación de cuando el cohete de ascenso parte para la órbita de Marte, porque cuando primero está en parte horizontal acostado, recibe las muestras por parte del rover, lo colocan vertical. Él está sin combustible vacío y le transfieren el combustible desde este lander, el aterrizador, porque tienen que prepararlo con condiciones de presión y temperatura adecuadas para su funcionamiento. También aquí tiene la representación de los seis pasos que tiene el lanzamiento de este cohete, ya con las muestras. El cohete se eleva verticalmente, va teniendo su inclinación hasta llegar a la órbita y la segunda etapa entra en acción y se produce ya la colocación a la misma altura del que va a recibir las muestras. Y en el espacio, ahí en órbita, alrededor de Marte, este cohete suelta el canister, el donde van las muestras, y lo hace así casi como un disparo. Hacia la otra nave, la cual lo va a recibir y lo va a atrapar. Estos son los dos modelos de cohetes para ver cuál de los dos van a utilizar para hacer el ascenso desde Marte hacia órbita del planeta. Entonces hay dos tipos de cohete de ascenso, el de dos etapas de combustible sólido y separación pirotécnica, control electromecánico para orientación e iniciadores sólidos. El otro cohete, el de la derecha, es el de una sola etapa de motor híbrido con oxidante líquido presurizado y combustible sólido. El control de inyección líquida para orientación
y sistema de ignición hipergólico. Bueno, estas son las fases de la representación desde la salida de la superficie de Marte hacia la órbita y en el momento en que entrega el canister OS hacia la nave Hero. Y se lo entrega en órbita. Aquí también está representado el rover que ha recogido las muestras y las muestras también. Y aquí ya, pues, cuando se hace la entrega hacia el Hero, está la representación del cohete lanzando el contenedor de las muestras, de las 31 muestras, para ser atrapado por el Hero. En esta diapositiva ya se muestra cuando el canister ya se está acercando a la nave Hero, que es la que lo va a recoger, lo atrapa en esta cavidad y se dispone a hacer el regreso a la Tierra, que es bastante dispendioso. Tiene que hacer muchas órbitas alrededor de Marte, cada vez más lejanas, hasta que se aleja tanto que ya la gravedad no lo atrae más y se acerca hacia la Tierra. Entonces aquí, ya aquí se dispone a retornar hacia la Tierra la nave Hero con su carga y se espera que llegue sin problemas a la Tierra. Hasta aquí ya mi charla, muchas gracias por escucharme. A continuación sigue mi compañero Sergio Matoma para hablarles de la misión Hope de Emiratos Árabes. Muchas gracias. Buenos días para todos, muchas gracias por asistir el día de hoy. Siguiendo con el tema de Marte, vamos a hablar un poquito sobre la misión de Emiratos Árabes Unidos, que llegó el pasado 9 de febrero a Marte y bueno, ya está dando algunos resultados. Entonces, comencemos. La Emirates Mars Mission es la primera misión de los Emiratos Árabes Unidos a Marte. Esta está diseñada para orbitar Marte y estudiar la dinámica de la atmósfera marciana a escala global y en diferentes escalas de tiempo, por ejemplo, tiempos cortos como la duración de un día o tiempos más largos que permitan realizar análisis a lo largo de una estación. Utilizando tres instrumentos científicos a bordo de la nave, la misión proporcionará un conjunto de datos fundamentales para una mejor comprensión del clima en la atmósfera baja y media marciana. Combinando estos datos con el monitoreo de las capas superiores de la atmósfera, las mediciones de la misión revelarán los mecanismos detrás del transporte de energía y partículas y el posterior escape de partículas atmosféricas de la gravedad de Marte. Y me gustaría comentar un poco sobre su origen. Esta misión fue anunciada el 16 de julio de 2014 por el jeque Khalifa bin Zayed y con el objetivo de enriquecer las capacidades de los ingenieros emiratíes y también para aportar conocimiento al mundo sobre la atmósfera de Marte. En abril de 2015, Mohammed bin Rashid, quien es el vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, invitó al mundo árabe a nombrar esta investigación. El nombre fue seleccionado después de recibir miles de sugerencias y la idea era que el nombre pudiera describir el objetivo de la misión. El nombre de la sonda se anunció en mayo de 2015 y desde entonces se conoce como Hope Probe o también la sonda de la esperanza o la misión de Marte de la esperanza. Y aquí hay algo bien interesante porque si bien la misión tiene un interés científico, el primer ministro y el equipo de desarrollo de la misión insisten en que esto es un mensaje de esperanza para los jóvenes árabes, aquellos que buscan un mejor futuro, que tienen unas expectativas de vida diferentes. La idea de la misión a Marte es que haya una contribución al conocimiento humano. Esto es un reto también para, desde el punto de vista de la civilización árabe, y en general lo ven como una inversión para generaciones futuras. Esta misión ha implicado desarrollos tecnológicos e incluso han favorecido la industria local poniéndole retos cada vez más grandes y ratificando la importancia que tiene la inversión en la industria aeroespacial. Bueno, la sonda Hope tiene tres objetivos principales. En general todos se basan en el estudio y el análisis de la atmósfera marciana.
Hope va a estudiar el sistema meteorológico de Marte, monitoreando los cambios climáticos por primera vez a lo largo del día en todo el planeta y durante todas las estaciones. Simultáneamente, Hope monitoreará la distribución de hidrógeno y oxígeno en las porciones superiores de la atmósfera de Marte. Hope también se centrará en comprender mejor el vínculo entre los cambios climáticos en la atmósfera inferior de Marte con la pérdida de hidrógeno y oxígeno de las capas superiores de la atmósfera. Esto, por primera vez, va a permitir estudiar el vínculo entre el cambio climático y la pérdida atmosférica, un proceso que puede haber sido responsable de la transición de Marte durante miles de millones de años, desde una atmósfera espesa capaz de sostener agua líquida en la superficie, a la atmósfera fría, fina y árida que vemos hoy. Bueno, para alcanzar estos objetivos fue necesario conformar un gran equipo de personas que se encargaran de los sistemas de seguridad, todos los aspectos científicos, la planeación del proyecto, el desarrollo de la propia sonda. Este equipo estaba conformado por alrededor de 150 personas de los Emiratos Árabes Unidos y tuvo un gran apoyo de al menos unas 200 personas distribuidas a lo largo del mundo, pero principalmente en Estados Unidos. Estas personas, pues, principalmente estaban en el laboratorio LASP de la Universidad de Colorado, en el Space Science Laboratory de la Universidad de California y también de la Universidad de Arizona. Estos laboratorios tienen una participación importante en el desarrollo de los equipos que usa Hope para tomar los datos y enviarlos de nuevo a la Tierra. Algunos datos importantes del proyecto es que el 34% del equipo está compuesto por mujeres. Esto es un dato que es muy relevante debido a las restricciones que tienen las mujeres en estos países. También se desarrollaron más de 200 nuevos diseños tecnológicos que aportaron a la misión. Como les comentaba antes, hay más de 66 partes fabricadas en la industria local de Emiratos Árabes Unidos, lo que también significó un esfuerzo económico y a largo plazo va a representar un desarrollo también para la industria local. Se estimó que la sonda era 5 veces más compleja que cualquier otra diseñada por la Agencia Espacial de Emiratos Árabes. Otro aspecto importante es que esta misión estaba planeada para más o menos unos 10 años, pero bueno, debido a todos los esfuerzos que se realizaron, la preparación de la sonda duró tan solo 6 años. Y como les comentaba antes, bueno, más de 150 ingenieros emiratíes involucrados en el desarrollo del proyecto, ya sea pues en el desarrollo de la sonda o la planeación y todos los sistemas adicionales que es necesario tener en cuenta para un proyecto de esta magnitud. Y claro, para cumplir los objetivos era necesario construir la sonda. Esta es Hope, es una sonda relativamente pequeña, tiene unas dimensiones de 3 metros por 7,9 metros con los paneles solares extendidos. Esto es comparable con tal vez un bus pequeño de los que vemos aquí en Bogotá. Tiene una antena para la recepción y envío de datos hacia la Tierra con un diámetro de 1,85 metros y tiene un peso total de 1.350 kilogramos, incluyendo su combustible. La sonda Hope cuenta con dos tipos de propulsores. Los primeros fueron utilizados para disminuir la velocidad de la sonda para que lograra entrar en órbita marciana. Y los otros son de menor potencia, pero son los que le ayudan a hacer esas pequeñas correcciones que la sonda va a necesitar para corregir su rumbo a lo largo de toda su misión. A continuación vamos a ver un par de imágenes muy interesantes de la sonda ya terminada. Vean el tamaño de la antena, vean los paneles extendidos. Tal vez alcanzan a ver un par de personas atrás y puedan comparar. Sin embargo, vamos a ver un video de uno de los últimos días de la sonda en Dubái, cuando ya se estaba preparando para su viaje hasta Japón, donde se realizaría el lanzamiento. Thank you.
Bueno, este video que acabamos de ver muestra el último día de la sonda en Dubái antes de que partiera a Japón. Un dato curioso es que el coronavirus obligó a los funcionarios a cambiar el tiempo de la misión y los gerentes decidieron enviar la sonda a Japón un poco antes de lo que estaba previsto. La decisión de mandar la nave un poco antes obligó a que se tuvieran que reducir los tiempos de algunas pruebas planificadas. Sin embargo, bueno, se completaron todas las pruebas críticas y se tuvo que enviar a Japón un poco antes. También los ingenieros que iban a acompañar la sonda tuvieron que viajar unos días antes para que pudieran cumplir su cuarentena y poder iniciar las actividades correspondientes cuando la sonda llegara el 23 de abril del año pasado. La misión ha tenido seis puntos clave a lo largo de este tiempo, desde el día de lanzamiento del 19 de julio del año pasado hasta el día de hoy, donde la sonda ya está operando, ya se está comunicando con la Tierra y bueno, ya está iniciando labores científicas. Los puntos más difíciles, más críticos de la misión fue el lanzamiento y también el ingreso a la órbita marciana. Eran los puntos donde era más delicadas las maniobras que se tenía que hacer por parte de los vehículos y donde había más probabilidad de fallar. Afortunadamente, bueno, la misión ha salido bien. Vamos a tocar un poco más a fondo cada uno de estos pasos que ha tenido que pasar la misión para que, bueno, hoy estemos hablando de ella, sobre los alcances científicos que puede tener. Listo, entonces iniciamos. La primera etapa inicia en el lanzamiento. El lanzamiento se lleva a cabo el 19 de julio de 2020 en la isla de Tenegashima, en Japón, mediante el vehículo Mitsubishi H2A. Este cohete es fabricado por la empresa Mitsubishi Heavy Industries, la encargada de proporcionar los cohetes a la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial. Este vehículo tiene 53 metros de alto. Para que se hagan una idea, es de alto como el edificio del Hotel Tequendama, aquí en Bogotá. Tiene la capacidad de llevar al espacio entre 4 y 6 toneladas de carga útil. A continuación, bueno, les voy a mostrar un video de el día del lanzamiento, específicamente del 19 de julio de 2020, cuando se llevó la sonda Hope al espacio. Después del lanzamiento, la segunda etapa del cohete liberó la sonda Hope en órbita terrestre para esperar el momento indicado para iniciar su camino hacia Marte. En este punto inicia la etapa de operaciones tempranas, donde la sonda Hope tenía que encender sus paneles solares, activar sus instrumentos de navegación para ubicar el Sol y algunas estrellas y poder iniciar las correcciones pertinentes en su trayectoria para poder llegar correctamente a Marte. Adicionalmente, la sonda también debía encender unos calentadores incorporados que van a evitar que el combustible se congele. Poco a poco, la sonda va corrigiendo su órbita también con algunas instrucciones desde Tierra e inicia un camino de 493 millones de kilómetros hacia Marte, un camino que recorrerá durante al menos 7 meses, y por los cuales tenía unas pocas interacciones con la Tierra, de entre 2 y 3 veces por semana, donde se calibraban algunos instrumentos, se calibraba el rumbo utilizando los instrumentos de navegación con las estrellas, para así garantizar que estén listos para funcionar una vez llegaran a la órbita de Marte.
Como les decía, uno de los puntos más críticos y más importantes de la misión era la llegada a Marte, era entrar de manera segura a una órbita, y esto solo se lograba disminuyendo la velocidad. Prácticamente la mitad del combustible de la nave se gastó en esta etapa de la misión. Una etapa que duró apenas unos 30 minutos, se redujo la velocidad desde 121.000 kilómetros por hora hasta aproximadamente 18.000 kilómetros por hora. La siguiente etapa de la misión es pasar de esta órbita en la que la nave fue capturada a una órbita preliminar de operaciones científicas. Esta órbita tiene una duración de unas 40 horas y lleva la sonda a una distancia de hasta 1.000 kilómetros sobre la superficie de Marte, hasta 49.380 kilómetros de ella. En esta órbita se va a tomar una imagen con los instrumentos científicos que lleva la sonda y se transmitirá al centro de operaciones en la Tierra. Luego de esto, iniciará un programa de contacto diario con el equipo en Tierra que va a permitir un cambio rápido de las secuencias en los comandos y la recepción de datos de telemetría. Después de unas pruebas de validación, se indicarán las maniobras que la sonda debe realizar para ponerse de forma correcta en la órbita científica. Esta órbita tendrá una distancia mínima a la superficie marciana de 20.000 kilómetros y una distancia máxima de unos 43.000 kilómetros. Esta órbita se completará en una duración de 55 horas. Por el diseño que tiene la órbita, va a ser posible tomar una imagen 24/7 de todo el planeta, de la dinámica atmosférica y del clima de Marte. Posteriormente, el periodo de contacto con el centro de operaciones estará limitado a 6 a 8 horas, dos veces por semana, y durante 2 años la sonda estará operativa. Capturará datos novedosos, datos nuevos de Marte, en su atmósfera y su dinámica, y estos datos se pondrán a disposición de la comunidad científica a través de el centro de datos de la misión. Bueno, ya he hablado mucho de qué se pretende con la sonda Hope en Marte, ya he hablado un poco de cómo se desarrolló la misión, pero no les he contado cómo se van a tomar estos datos, cómo se van a analizar. Entonces, Hope está equipada con tres poderosas herramientas, uno que es el EMIRS. Va a trabajar y va a tomar datos en la banda del infrarrojo. El otro es EXI, es una cámara básicamente de alta resolución y trabaja principalmente en la parte visible del espectro. Y por último, EMUS, que va a tomar datos en ultravioleta. Entonces, vamos a explicar un poquito mejor cada uno de estos instrumentos que posee Hope para que veamos cuál es su funcionalidad y cuál va a ser el aporte a esta misión de cada uno de ellos. El primer instrumento que posee Hope es EMIRS. EMIRS es un espectrómetro infrarrojo térmico. Va a permitir comprender mejor el balance energético del clima marciano actual y va a permitir caracterizar el estado de la atmósfera marciana baja. También, pues, los procesos que impulsan un poco la circulación de gases, partículas en la atmósfera. Es muy interesante porque EMIRS tiene un espejo giratorio que le permite realizar como escaneos en un amplio rango. Va a ayudar a identificar cuáles son las fuentes de energía, cómo responde la atmósfera al calentamiento del sol cada día, cómo va a responder la atmósfera a los cambios estacionales. Y bueno, básicamente se centrará en el estado térmico de la atmósfera. También va a mirar un poco la distribución geográfica del polvo, un poco el vapor de agua y el hielo del agua que se encuentra en la atmósfera y la variabilidad de todos estos componentes a lo largo de las diferentes estaciones del año de Marte. El siguiente instrumento es EXI. EXI es una cámara que tolera radiación de múltiples longitudes de onda.
Fue desarrollada en conjunto con el Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial LASP de la Universidad de Colorado. Y es un instrumento bien interesante, es capaz de tomar imágenes de 12 megapíxeles. La resolución completa del sensor es capaz de capturar 180 cuadros por segundo. Es posible tener prácticamente una resolución modo película de 4K si se desea. Y lo mejor es que se ajusta a las necesidades del usuario, en este caso pues los científicos. También se puede ajustar dependiendo la memoria que se quiera ocupar, el ancho de banda disponible. Y bueno, además está equipado con una serie de lentes y filtros que cubren bandas del rojo, verde y azul. Y de esta manera, bueno, va a poder tomar algunas imágenes bien interesantes. De hecho, ya tomó una, como les mencionaba hace un rato. Y bueno, se las voy a mostrar ya ahorita al final. El tercer instrumento es EMUS. Este es un espectrómetro que trabaja en el ultravioleta lejano. Ha sido desarrollado también con ayuda del Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial LASP de la Universidad de Colorado. Va a cumplir una función bien interesante, que es relacionar la variabilidad de la atmósfera baja con las condiciones de la atmósfera alta de Marte. Va a realizar observaciones requeridas para determinar emisiones de hidrógeno, oxígeno y monóxido de carbono en la parte alta de la atmósfera. Bueno, esta es la foto de la que les hablaba. Esta foto fue tomada con el instrumento EXI desde una altitud de 24.700 kilómetros sobre la superficie de Marte. Esta foto fue tomada un día después de llegar a Marte. La foto es una composición entre los diferentes filtros que proporciona el instrumento EXI. También se pueden ver algunos lugares de interés en Marte. A la izquierda, arriba, se ve el polo norte de Marte. Justo a la izquierda, en el lugar sombreado, podemos apreciar con un poco de dificultad el Monte Olimpo. También podemos identificar Valle Marineris en la parte derecha de la fotografía. Y bueno, hay otra serie de elementos importantes de Marte que se pueden apreciar en la imagen. Digamos que, bueno, este era el reto que se tenía con la llegada de Hope a Marte: tomar una primera fotografía, enviarla. Parece que está dando muy buenos resultados. Y bueno, con esta imagen termino mi intervención. Les agradezco mucho haberme escuchado. Y a continuación, Walter nos va a hablar sobre la misión china Tianwen 1, que también llegó en el mes de febrero a Marte, y también, bueno, es un tema muy interesante que ya veremos. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora seguimos con la misión china a Marte, que se llama la misión Tianwen 1. Es la primera misión china a Marte, pero por supuesto que no es la primera misión china. De hecho, el programa espacial chino lleva muchos años y ha tenido pues bastantes logros. El programa espacial chino surgió, como muchos otros programas, durante la Guerra Fría por la necesidad de los chinos también de hacer misiles balísticos para defenderse en caso de un ataque. Dentro de los logros que ha tenido el programa espacial chino, para que lo recordemos un poco, está el que tuvieron con la misión Shenzhou 5 en octubre del 2003, en el cual Yan Liwei fue el primer hombre chino en el espacio. Luego, han estado con otro programa, el de Tiangong. Tiangong quiere decir algo así como castillo espacial, que es el programa chino que tiene que ver con la construcción con estaciones espaciales. Este que vemos aquí es la Tiangong 2, y aquí podemos ver ya el acople de esta estación espacial en el espacio. Esta estación se salió de órbita en el 2019 y pues se cayó a tierra con una maniobra controlada. Pero China tiene el plan de hacer una futura estación espacial que se espera que tenga
las características y el tamaño de la Estación Espacial Internacional. Y más o menos esperaban que estuviera lista cuando la Estación Espacial Internacional pues salga de uso. Esto está un poco demorado, pero debe ser, por supuesto, en unos cuantos años que los chinos tengan su estación espacial. El otro logro del programa chino que los hemos visto porque son cercanos, es el programa de exploración lunar chino, en el cual las dos últimas misiones han sido muy importantes. La misión Chang 4, que es la primera misión que se posó en la cara oculta de la Luna, y que aquí podemos ver el rover que exploró parte de ese lado oscuro de la Luna. Y la misión Chang 5, que el año pasado recogió muestras de la superficie de la Luna y las trajo de vuelta a la Tierra. En esta foto está el momento en que están recuperando la cápsula con las muestras de esta misión de exploración lunar. O sea que, por supuesto, que los chinos no son unos primíparos en exploración espacial, y teniendo en cuenta eso, entonces dentro de sus metas estaba también contemplado la exploración de Marte. Entonces aquí podemos ver que están explorando la Luna, y esta es la primera visión al planeta rojo. Sin embargo, ya habían hecho un intento, ya habían hecho una misión conjuntamente con Rusia en el 2011, la misión Phobos-Grunt, en la cual la Rusia tenía una sonda que se iba a posar, como lo dice el nombre de la misión, en la luna Phobos de Marte, y los chinos iban a tener un orbitador que iba a estudiar Marte. Infortunadamente, esta misión tuvo un fallo que impidió que saliera de la órbita terrestre. Si por alguna circunstancia el cohete que la iba a impulsar hacia Marte falló y la misión se perdió, pues se quedó en órbita terrestre, pero pues falló. Luego, hasta ahora entonces, tienen la misión Tianwen 1. Entre otras cosas, Tianwen 1 en chino significa como preguntas al cielo, como interrogantes al cielo, y es una palabra que viene de un antiguo poema chino del siglo III antes de Cristo. La misión fue aprobada por el gobierno chino en el 2016, y desde entonces pues se está planeando. Desde el 2019 se estaba construyendo la nave. Y se aprovechó pues la circunstancia de la oposición marciana del año pasado para hacer su lanzamiento. El lanzamiento se hizo en julio 23 del 2020, y la misión tiene un orbitador, un aterrizador y un rover. O sea, la misión tiene tres elementos en su constitución. Aquí podemos ver algunas fotografías de cuando se estaba montando esta misión. Aquí tenemos pues parte de la cápsula que lleva la misión. Este es el equipo que ensambló la misión, que están formados, simpático, formando las iniciales de la misión, Tianwen 1. Y este es el montaje ya del cohete, que es uno de los cohetes larga marcha chinos, para colocarla en el espacio. Entonces aquí están ensamblando la cápsula con el cohete. Aquí tienen ya listo el cohete. Esto todo fue hecho por la Agencia Espacial China, y lo que ven abajo es el logo de esta misión, con la palabra Marte. Está escrita en chino y en letras latinas. El lanzamiento se hizo desde el Centro Espacial Wenshan, que queda en la isla Hainan, al sur de China, como ya les mencioné, el 23 de julio del 2020, aprovechando las posiciones relativas de la Tierra y Marte que hacían que la ventana de exploración a Marte estuviera abierta para estas fechas.
Aquí podemos ver, pues la misión partió de aquí de la Tierra. Ustedes pueden seguir la línea, esta línea verde. Y Marte, en el momento del lanzamiento, estaba acá. Recordemos que la Tierra gira más rápido que Marte, o sea que más o menos en este punto es la posición, pero las posiciones relativas hacen que la trayectoria pueda alcanzar a Marte en un tiempo relativamente corto, que son aproximadamente unos 7 meses. Durante el trayecto hacia Marte, la misión hace varias correcciones de trayectoria. De hecho, hace cinco correcciones de trayectoria y hace acá en este punto lo que se llama una maniobra de espacio profundo que ya la vamos a ver. Esa maniobra de espacio profundo, bueno, es importante que los chinos nunca habían ido tan lejos, entonces también querían probar como la tecnología de comunicaciones y demás para ver si podían controlar una nave a esa distancia. Entonces, esa maniobra de espacio profundo es que simplemente la nave llevaba una cámara que podía soltar al espacio y esa cámara lo que tenían era que maniobrarla para que tomara fotos de la nave a medida que se alejaba. Esta es una primera foto, bueno, no era solo por eso, sino también con esas fotos podían ver cómo estaba la sonda, cómo estaba la sonda que iba rumbo a Marte. Esta es una primera foto. Esta es una foto ya cuando la cámara se ha alejado un poco más. Y aquí tenemos también la sonda, podía fotografiar la cámara. Entonces simplemente esta es una secuencia que muestra cómo la cámara se va alejando y se va perdiendo pues en el espacio. Entonces esa fue la famosa maniobra de espacio profundo. Ya cuando la nave está más cerca de Marte, empieza a enviar fotografías del planeta. Esta es la primera fotografía enviada por la misión Tianwen desde cuando ya está en un acercamiento bastante, bastante grande al planeta Marte. Cuando ya se va acercando, entonces, cuando ya está cerca, entonces hace la maniobra que se llama la maniobra de inserción en órbita marciana, que simplemente es que usa sus retrocohetes para frenar y entrar en una órbita alrededor de Marte. Y esta es la secuencia de esa maniobra de inserción. Entonces aquí podemos ver que aquí en el punto 1 está en una órbita de transferencia, frena con los retrocohetes, eso hace que la gravedad de Marte atrape la sonda y va girando en torno a Marte primero en unas órbitas muy elípticas y poco a poco va cerrando esas órbitas hasta que finalmente está en una órbita que es la órbita en el cual por un lado va a posicionarse para empezar a hacer los estudios del planeta y por otro lado desde la cual va a lanzar, por decirlo así, el aterrizador con el rover para que se posen sobre el planeta. Estas son fotos de ya cuando la nave está en la órbita de inserción, o sea, ya cuando ya está atrapada por el planeta y entra y ya pues está muy cerca al planeta, entonces tomó un video que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a escucharlo.
Es interesante que, perdón, que esta es una nota de la como la agencia de noticias chinas, pero en español. O sea, interesante que tengan eso. Bien, entonces aquí tenemos la sonda cuando ya entra en la órbita, la órbita marciana. Y lo que está haciendo ahora, pues no solamente tomando algunas fotos, sino que está empezando a estudiar cuál es el mejor, aunque ya se ha determinado algunos lugares que son los más prometedores para poder posar el aterrizador sobre Marte. Una de sus primeras misiones es buscar realmente cuál es el sitio más apropiado para el aterrizaje. Y aquí tenemos el sitio, los sitios que está estudiando, que son las llanuras estas al norte de Marte. Y realmente ya se tenía determinado que la sonda Tianwen aterrice o se pose en esta región de Utopía, que es la región donde hace, en la década de los 70, se posó en la sonda Vikingo 2. Y fíjense que todas están muy cerca, porque estas zonas del norte de Marte son como las más fáciles para hacer un aterrizaje. Entonces, por ejemplo, aquí está Perseverance, aquí está Curiosity, Spirit, Insight, por aquí está Opportunity, aquí está donde en la planicie, Christ Planitia, donde se posó el Vikingo 1, también en la década de los 70, bueno, etcétera. O sea, Marte hoy en día está poblado de todas nuestras misiones que han logrado posarse y estudiar el planeta Marte. La sonda, la misión tiene un orbitador y un aterrizador y un rover o un explorador, un carro explorador. Entonces, hoy en día todo está junto, pero cuando ya se vaya a hacer la maniobra de ingreso al planeta, pues se separarán la parte de la cápsula que lleva el aterrizador y el rover del orbitador, y el orbitador seguirá haciendo su misión de estudio desde la órbita de estudio científico en Marte. Aquí podemos ver también, aquí está a escala, ahí podemos ver el tamaño de un hombre, y aquí podemos ver la parte del orbitador, y encima está la cápsula que contiene, como ya les dije, el aterrizador y el rover. Además, pues obviamente el orbitador tiene una antena de alta ganancia con la cual se comunica con Tierra, pues tiene pues una serie de instrumental científico que más adelante lo vamos a ver. Y aquí nuevamente podemos ver el orbitador, la cápsula que es la que se desprenderá, y dentro de la cápsula, una vez se pose sobre la superficie marciana, entonces está la plataforma de aterrizaje y el rover o el explorador. Las maniobras de amartizaje están calculadas a hacerse dentro de 2 meses. O sea, el orbitador va a estar estudiando Marte durante 2 meses, y cuando ya tenga el sitio en mayo del 2021 o a más tardar en junio de 2021, se harán las maniobras que pues, yo puse aquí de amartizaje, si vale el término. Y es muy similar a lo que vimos con el Perseverance. O sea, la cápsula entra, frena con la atmósfera marciana, a muy alta velocidad, que hace que la fricción cree una gran cantidad de calor. Luego va a tener un paracaídas que se abre y frena el descenso, y luego ese paracaídas se suelta y la cápsula finalmente se posa sobre la superficie marciana por medio de retrocohetes. Que aquí podemos ver una representación de eso. O sea, en la última etapa va a llegar al piso marciano frenada por un retrocohete. Bien, acá está el video, un video que muestra muestra varias cosas, pero dentro de él muestra la maniobra de ingreso. Entonces, aquí tenemos pues imágenes de Marte. Y bueno, acá hay un científico de la misión que está hablando en chino, por eso no le pongo mucho el volumen. Ahí se desprende la cápsula, entra en la atmósfera marciana, la fricción la empieza a frenar,
Se abre el paracaídas, que como les digo, hace una reducción muy rápida, se despliegan las patas, se suelta el paracaídas y el retrocohete hace que se pose. Y luego la plataforma baja una rampa y ahí baja el rover a la superficie marciana. Entonces aquí tenemos, es decir, una vez se pose sobre la superficie marciana, vamos a tener así el aterrizador con sus patas extendidas, ya fijado sobre el suelo marciano, y entonces, como le vimos en el video, abre una rampa por la cual el rover o el explorador baja, y ya aquí lo tenemos sobre la superficie marciana, y él es el que va a hacer pues la exploración correspondiente a la misión. Aquí podemos ver pues un resumen muy bueno de esto. Entonces tenemos las tres partes de la misión: el orbitador, que como les digo, el orbitador inicialmente lleva tanto el aterrizador como el rover hasta que lo suelta. Luego de que lo suelta, él queda en órbita y tiene el instrumento de comunicación con Tierra, pero también tiene instrumentos para estudios atmosféricos, tiene cámaras de alta y media resolución para tomar pues fotos para estudio de diferentes características del planeta, como dunas, como glaciales, como volcanes, etcétera. Y tiene un radar que le permite hacer estudios de la superficie de Marte hasta 100 metros de profundidad. Especialmente estos estudios son para buscar agua y hielo. El aterrizador simplemente es la plataforma que lleva el rover. Entonces, él simplemente, obviamente usa lleva también el paracaídas para la etapa de frenado, los retrocohetes, las patas y la plataforma misma y la rampa. O sea, digamos que el lander es el que maneja toda la parte del aterrizaje en Marte. Y el rover, pues es otro laboratorio sobre ruedas, tiene instrumentos para analizar suelo y atmósfera, para capturar imágenes por medio de cámaras, tiene un espectrómetro para estudiar la composición del suelo y de las rocas, y también pues, tiene una estación que puede medir el clima marciano y también puede buscar signos de agua, especialmente, y indirectamente signos de antigua vida marciana. Bien, entonces aquí tenemos una representación del orbitador, del Tianwen. Los instrumentos que lleva el orbitador, como ya les introduje, son una cámara de alta resolución y una cámara de resolución media que le permite desde una órbita de 400 kilómetros de altura captar objetos con la de media resolución de hasta 100 metros y con la de alta resolución hasta de 2 metros. Lleva un magnetómetro para estudios de campo magnético en Marte, un espectrómetro para determinar la composición de minerales, de depósitos de minerales en Marte, el radar que ya les dije que puede explorar la superficie y digamos, y el subsuelo de Marte hasta una profundidad de 100 metros, un analizador de partículas ionizadas y neutras y un analizador de partículas energéticas. En cuanto al rover, tiene el siguiente instrumental. Tiene un radar de penetración del suelo que le permite también por medio de radar, pero ya sobre el suelo, estudiar hasta 100 metros por debajo del lugar donde está. Un detector de campo magnético que le permite estudiar, como su nombre lo dice, magnetismo, pero sobre la superficie de Marte. Una estación meteorológica para medidas de clima, de vientos, de clima en Marte. Un detector de composición de superficie para estudiar la composición de las rocas, etc. Y dos cámaras. Una cámara que es de navegación y topografía, que es la cámara que le permite orientarse y digamos, no ir a. Y también puede tomar decisiones de cambiar su rumbo, etc., si ve algo que pueda ser un peligro. Y una cámara multiespectral para tomar pues fotos en diferentes longitudes de onda. Los objetivos de la misión Tianwen son
estudios de morfología y geología marciana, estudios de las características de la superficie y como ya lo vimos, tiene posibilidad de estudiar capas subterráneas del suelo y el estudio de esas capas subterráneas del suelo posiblemente le permitan encontrar en el subsuelo de Marte depósitos de hielo de agua y entonces eso con los estudios del orbitador podrán permitir hacer mapas de la distribución del hielo de agua en Marte, o sea, del permafrost marciano. Puede estudiar composición de las rocas, de los minerales y los elementos de la superficie, de ionosfera, atmósfera y clima, e igualmente de estructura interna, campo magnético, evolución geológica, distribución de masa y campo gravitacional, etc. La misión va a tener una duración de 90 días marcianos. Y creo que puede ser extendida, pero la misión primaria es de 90 días marcianos. Para esta misión, China construyó una nueva antena de espacio profundo bueno, creo que China tiene su propia red de espacio profundo, su propia red de antenas, pero para esta misión exclusivamente construyó una nueva antena para poder tener comunicación mucho más eficiente con la sonda Tianwen. Y China también tiene, porque obviamente que pues cuando la sonda está al otro lado de China tiene que haber comunicación, tiene también convenios para seguimiento de la sonda con la Unión Europea y también hay una antena en Argentina que puede hacer seguimiento de la misión Tianwen. Bien, esto es lo que quería hablarles hoy sobre esta misión, que es una misión, pues, como les digo, la primera misión china y seguramente que abrirá el camino a otras misiones chinas. Ellos tienen planeado incluso a algún futuro tener incluso misiones tripuladas, pero por ahora, bueno, y misiones también de retorno de muestras, antes de eso, de retorno de muestras desde Marte. Entonces, pues lo que queríamos con esta conferencia era mostrarles las misiones, las tres misiones que este mes llegaron al planeta rojo, su importancia, sus características y estamos seguros que vamos a tener muchas más noticias sobre estas misiones a medida que empiecen a enviar resultados a Tierra, o sea que seguramente volveremos en algún momento con el tema de Marte. Y sobre todo, pues habrá una serie grandísima de conocimientos, de tecnología, de ciencia que se derive de estas misiones. Muchas gracias por su atención de hoy y los invitamos como a continuación entonces a la sesión de preguntas siguiendo el enlace que está por los chats o el enlace que aparece aquí en la presentación misma. Muchas gracias y los esperamos en nuestra conferencia del próximo sábado.